Hi, good evening. Hi. Hi. How are you today? Good afternoon. Good afternoon. Good evening. How are you today? Excellent. Excellent. Awesome. Great news. Did you have a good day? ¿Tuvieron un buen día hoy? So-so. Okay. So-so. De nosotros. Yeah, sometimes, algunas veces los martes como que son un poquito más pesaditos que los lunes. But yeah, we are here, so I hope that you're okay. That's awesome. Vamos a ver, gracias por estar temprano y gracias a Dios que ahora no tuve inconvenientes en el momento. Okay, so vamos a empezar. Ayer estuvimos viendo un poco sobre el verb be, significado, cómo funciona, más que todo presentarnos, ¿verdad? Usando el verbo to be, decir my name is, my last name is, y el sobrenombre o ¿cómo se decía? Nickname. Okay. Nicknames. Very good. Nicknames. Decir, ¿cómo nos dicen? What do people call you? So we say, everyone calls me. Y estuvimos practicando eso. Conocimos ya un par de compañeros haciendo esta dinámica, ¿verdad? De hacer la conversación, decir nuestros nombres, etc. So, antes de empezar, bueno, ya veo que está por lo menos la mitad ya presente. Y como les mencionaba, ¿verdad? Tenemos que ver asistencia al inicio de la clase y al final. Y acuérdense que todo ese tiempo de conexión es muy importante. Así es que recuerden habilitar su micrófono y decir present. Tiene que quedar como registrado, ¿verdad? Que usted estaba pendiente, dijo present, ahí lo vemos, aunque digan, ay, pero aquí estoy y no me mira. No lo veo porque abro el Excel file y ya no lo veo a ustedes, sino que estoy viendo el cuadrito de Excel donde están sus nombres. Así que, por favor, okay, habilitan su micrófono, dicen present y pues ahí los anoto. Y vamos okay a ver. Ah, no. Acá estamos. Okay, so let's begin. Adriana Gretel. Here. Aleli Concepción Mariona. Presente. Thank you. Present. Altagracia Lizeth Moreno. Ana Gabriela Coreas Martínez. Present. Solo una aclaración, fíjese que yo cambié el nombre al nombre completo y ahorita no me aparece, no sé cómo hacerlo, entonces. Ana Gabriela, ¿verdad? Me parece que solamente aparece el primer nombre y el primer apellido por el espacio de Zoom. Pero ya después uno manda la respuesta, aparece el nombre completo. Ah, ok. Gracias por avisar. No problem, entonces. Ana Karina. Ana Karina Orellana. Ana Leticia Navarrete. Ana Leticia Navarrete. Is not here, maybe. Oh, Ana María. Ana María Sas Bernal. Ana Raquel López Jiménez. Present. Thank you. Brenda Maribel López. Present. Okay. Brian Giovanni Meléndez. Brian Giovanni Méndez. Present. Thank you. Brian Stanley Valle. Present.
Carlos Alberto Mendoza. Carlos Alberto Mendoza. Carlos Alfonso Santos. Present. Okay. Carlos Manuel Ábrego. Present. César Ernesto Rodríguez. Present. Cristian Adonai. Present. Claudia Joana. Present. Damaris de Jesús Sandoval. Present. David Alonso Valladares. Present, teacher. Okay. Delbert Alcides Hueso. Delbert Alcides Hueso. Okay. Dennis Fernando. Present. Thank you. Edgar Isaac. Edgar Isaac. Mayel, present. Okay, thank you. Edgardo Hola, Antonio Fajardo. Hola, me mencionó. Delbert. I am here, teacher. Delbert, sí lo mencioné. Aquí estoy. Ok, gracias. Ahorita corregimos acá. Bueno, Delbert West. Ok. Eduardo Elías. Present. Ok, Edwin Ernesto. Edwin Ernesto Méndez. Emerson Alexander. Present. Okay. Eric Mauricio. Eric Mauricio Martínez. Hola, present. Thank you. Eric Sigfrido Velázquez. Eric Sigfrido Velázquez. Eric Sigfrido Hernández. Presente. Marcos Javier Jiménez. Presente. Thank you so much. Ok, ya que hicimos la primera revisión de asistencia, vamos a continuar con el tema de ayer, que eran las presentaciones, ¿verdad? Como decir nuestro nombre, etcétera. Vamos a seguir con el siguiente video en el que vamos a estar viendo los possessive adjectives. Just let me get ready here. I think it's the second. Okay. Hi everyone. In this class, we're going to learn how to use possessive pronouns. My, your, his, and her. Let's get started. The first thing that we're going to do is listen to a quick conversation and then I'll illustrate how the grammar is used. What's your name? My name is Jennifer. What's his name? His name is Michael. What's her name? Her name is Nicole. What equals what is? Now, let's try to make sense of the possessives. We use the possessives whenever you want to express belonging. For example, my name is John. His name is Jason. Her name is Mary. As you can see on the screen, my name is Jennifer. His name is Michael. Her name is Nicole. Let me show you a quick guide to follow in order to understand this concept. I'll write the pronouns and the possessive. So let's see, if I want to talk about the pronoun I and express some kind of possessive, I'm going to use my. For you,
that will be your. For he, that will be his. And for she, that would be her. So, for example, my name is Joe. Your name is Jason. His name is Michael. Her name is Nicole. Now, let's try to put it all together by illustrating some examples. My name is Joe. Your name is Mike. His name is Peter. Her name is Jane. No se escucha, teacher. Oh, thank you so much. Okay, so vimos ya lo que son los possessive. En realidad son más, pero vamos a estar practicando nada más con esos. Espero este. Okay, acá está. Bueno, acá está lo que veíamos en la plataforma, ¿verdad? Los possessive. Esto los utilizamos siempre que vamos a hablar o queremos expresar que algo nos pertenece. Entonces utilizamos estos possessives y tienen que ver con el pronombre de quién estamos hablando, de quién nos referimos. Y por eso se hacía referencia también a los poses, a los personal pronouns o pronombres personales. Por ejemplo, si voy a decir voy a hablar algo que me pertenece a mí, a este pronombre I, el possessive pronoun sería my. Por ejemplo, si yo quiero decir mi taza es blanca, so I say my cup is white. So así tiene que verlo. Siempre que quiero expresar que algo me pertenece a mí, utilizaré my, así como se escribe ahí. Si me refiero a algo que es suyo, de usted o de ustedes, en este caso lo estamos haciendo como en singular, utilizaré your, tiene R al final, so a veces tiene que confundir con el pronombre personal. Si yo quiero decirle tu nombre es Emerson, your name is Emerson, right? So that's the way it works. Si me refiero a algo que le pertenece a un tercero singular, como decir, sería his. Como tenemos el ejemplo acá, ven en la fotografía, ella está hablando de él, su nombre es Michael, ¿ya? Si quiero decir su carro de Michael, refiriéndome siempre a Michael, su carro es rojo, his car is red, ¿ok? So, para hablar de algo que pertenece a un él, sería his, y para algo que pertenece a ella, el possessive pronoun es her. ¿Estamos bien hasta ahí? Yes. Ok. So, referente a este tema, les incluí este ejercicio. Vamos a ver, aquí es un poco difícil ver, pero acá ella es Nicole y él es Antonio. Ok, so, tenemos a Nicole y Antonio. Es una conversación, vemos el dibujito, ellos están solo ellos dos, introducing themselves, se están presentando ellos mismos. Y vamos a seguir ese hilo de la conversación. Y dice, son dos personas, A y B, en el cual Nicole empieza, creo yo, por lo que veo. It says, hello, what's your name? ¿Cómo contesta él? Hi. My name Hi. Is Antonio. My name Hi. Is Antonio. Excelente. Mm-hmm. My name is Antonio. Y ahora le devuelve la pregunta. What's your name? Your name. Ajá. What's your name? Y Nicole contesta. My name is Nicole. My name is Nicole. Ahora les voy a dar tiempo para que ya vean el segundo cuadrito
vean la situación ahí, lean todo acá y vamos a ver qué possessives van ahí. Voy a usar my, voy a usar your, his o her, dependiendo de lo que veo acá, en lo que sigue acá. Ahorita les voy a dar tiempo para que lo puedan contestar en su cuaderno, cómo creen que va la conversación, y luego vamos a revisar. Voy a dar unos 2 minutitos. En la primera sería, what is her, his name, perdón. What y en el otro, her, his name is Michael. And what is her name? Her name is Jennifer. Okay, very good, Edgardo. You're the fast and furious. Lo contestó súper rápido. Yeah, and yeah, those are the correct answers. Esas eran las respuestas correctas. Ya nos respondió. Teacher, me parece que es parecido al ejercicio que está en la lección dentro del sitio. Porque yo lo estuve realizando y saqué 25 de 25. Excelente. Yeah, me alegra. Yes, yeah, it's basically the same thing that we have in the platform. Es lo mismo que está en la plataforma. El ejercicio es similar, so it's like doble práctica. Y estamos aquí para hacer eso, ¿verdad? Y si alguien no ha llegado por ahí, cuando ya llegue al ejercicio, se le va a hacer conocido. Esto como que más ya, fácil ya todavía. Como, más fácil, cabal. Entonces, ahí está. Y para que vean, acá vamos a chequear las respuestas. Acá están las 2 conversacioncitas. Esto lastimosamente no lo puedo hacer más grande, este cuadrito de las respuestas. So, vamos a repetir. La repetición nos ayuda igual a ir memorizando sin estarnos quebrando la cabeza con las reglas gramaticales. Se va de repente absorbiendo. Okay, quiere que todos abramos el micrófono. Sí, lo pueden hacer así. Pueden, sí, siempre y cuando no haya así como que de repente tenemos a la familia cerca y se descontrola Canelo y empieza a ladrar. Y, si no tienen ruido de background, lo pueden, pueden habilitar su micrófono. Okay. Y los que no, pues repitan ahí, pero pues con el micrófono en silencio. Muteado. El verbo mutear se hizo famous con esta situación. Okay, so let's go ahead and repeat. Hello, what's your name? Hello, what's your name? Hi, my name is Antonio. Hi, my name is Antonio. What's your name? What's your name? What's your name? My name is Nicole. My name is Nicole. What's his name? His name is Michael. And what's her name? And what's her name? Her name is Jennifer. Her name is Jennifer. Awesome. That was really easy. So, vamos a entrar a otro ejercicio. Este estuvo realmente muy fácil. So, what's next? Luego tenemos the alphabet. That's what we have here. Lo que les recomiendo es, parece sencillo, pero es un tema de verdad bien importante. Y fácil es cantarlo, ¿verdad? Decimos, ay, no, si eso A, B, C, D, E, F, G, pero no. Ya después cuando empieza que le deletrean direcciones de correo electrónico, apellidos y todo, ya no van en ese orden. Entonces es bien importante tener bien claro, ¿verdad? Cómo se pronuncia cada una y pues de repente practicar spelling, deletreando. Lo que les recomiendo es que vayan escribiendo, si tienen impreso el material, pues mucho que más fácil, ahí pueden ir manchando y poner cómo escuchan que suena cada una de las letras. Recuerden que el audio está en la plataforma y pues también quedan las clases por si quieren ir a, ya sea al audio de la plataforma o al de la clase para que pues puedan practicarlo cuantas veces sea necesario y como les repetía,
ir escribiendo a la par o abajo o arriba de cada letrita del alfabeto, cómo escuchan ustedes que suena. Así como se recuerdan que vendían unos libritos en los buses, no sé si todavía, decía A, decía A, así como, como suena. B, estaba escrito así, B, I. C, escribían ese I. Y así sucesivamente. Y también vamos a ver aspectos de cómo son algunas que suenan parecidas, pero cómo podemos hacer para diferenciarlas. Vamos a ver el siguiente video y ahí pueden ir escuchando, pueden escribir como ustedes gusten, cómo escucharon que suena, o pueden ir repitiendo, ¿verdad? Vamos a ver. Hi everyone. In this class, we're going to learn the English alphabet. We'll do this by listening and repeating. Let's get started. On the screen, you can see the English alphabet. I would like for you to listen to me and observe the way I move my lips and my mouth for each letter. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Now, I would like for you to listen to a quick audio program and repeat. It's recommended that you practice as many times as necessary, 10 at least, and make sure that you are pronouncing correctly. Listen and practice. A, B, C, D, E, F, G, G, H, I, J, K, K, L, L, M, 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 N, N, O, O, P, P, Q, Q, R, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Now, what I would like for you to do is to practice expressing your name and spell it out. For example, my name is Joe. That's J-O-E. And let me go ahead and write that. My name is Joe. And we're going to spell it out. That's J-O-E. My last name is Sainz. Okay. Let me go ahead and spell it out. That's S-A-E-N-Z. Spell the names of at least 10 folks. For example, your children, wife, parents, etc. I'll give a quick example of that. My daughter's name is Allison. That's A L L I S O N. And record yourself on the following website, bookaroo.com.
After that, you should save it and share the link on the discussion forums. The idea is to get feedback from the instructor and your peers. Let me show you how that website works. If you go to this website, bookread.com, I'm going to go ahead and put that on the new window here, a new tab. You will see the website. You should click on this icon that says click to record. It's going to ask you to connect to your microphone. You go ahead and say aloud. It's recording at this time. Once you're finished recording, you click stop. You can listen to it. And after you do that, you can save. Click here to save. It's going to give you this link. And this is the link that you're going to copy. And then you're going to share this link on our discussion forums. Okay, so eso, lo último que explicaba de cómo accesar a ese sitio y poder grabar era lo que tienen que, bueno, si tienen la disponibilidad, ¿verdad? Pues como un ejercicio adicional y eso es lo que tendrían que pegar acá, ese enlace, ¿verdad? Si ustedes se graban deletreando su nombre, so I can say my name is Flor, it is spelled F-L-O-R. Y ya yo pego acá ese audio, ¿verdad? De mí deletreando mi nombre. Esa es la idea de ese ejercicio que se nos explicaba acá. Y pues ahí tienen los pasos de cómo accesar a ese sitio. Edgardo, dígame. Yo tengo dos consultas. La primera es sobre la lección anterior. En la parte del foro de discusión, ¿es necesario hacer algún comentario o se nos va a poner algo para discutir como en la clase anterior? En el foro de discusión, veamos de la clase anterior. Son estas dos, ¿verdad? Uh-huh. Ok, so, no, ahí van a ir haciendo lo que se les explica en el video. Por ejemplo, aquí creo que se les dijo que se presentaran y aquí tengo ya cinco publicaciones, ¿verdad? ¿Ya? So, solo la van poniendo ahí según el ejercicio, el tema que estamos viendo. Aquí vimos los possessives. Aquí ustedes pueden poner, ya añaden una publicación y decir, por ejemplo, yo puedo poner I have a sister. Her name. Es Carla, right? So, y aquí ya estoy practicando los possessives, right? O poner my mother has a house. Her house is big. So pueden practicar así los possessives y va a ir dependiendo de cada tema que van viendo aquí. Como ya tienen el video, la recomendación es ir al sitio vocal.com a grabar si ustedes deletreando su nombre y luego pegar el enlace acá. Ahí van a ir viendo dependiendo de cuál sea el caso. Si no hay ningún ejercicio sugerido, pues se basan en el video. Por ejemplo, aquí el video de possessives. En base a eso, pues hacemos acá, pegamos oraciones usando possessives. ¿Ya? Y ya de repente eso, como les digo, nosotros vemos acá las publicaciones que están y ahí nos, eso nos da a nosotros como una idea de saber si estamos bien en ese tema o si necesitamos reforzarlo. Y es extra práctica para ustedes también. No sé si hay alguna otra pregunta. No, solamente era esa y la otra se ya la respondió que era con nuestro nombre. Uh-huh. Para el spelling.
Ah, lo pueden hacer con eso, con su nombre, o pueden practicar más, decir, my brother's name is Francisco. It's spelled F-R, y así ir diciendo más. Entre más lo practiquen es mejor, porque de verdad créanme que es un tema que parece muy básico, pero si están en un trabajo donde ocupan el inglés, se ocupa mucho a diario. Nosotros estamos deletreando a diario, pidiendo cuál es la dirección, deletréme la dirección, el apellido de la persona otra vez, por favor, y así tenemos, o nos toca a nosotros mismos. A mí, por ejemplo, a cada rato me dicen que deletree mi nombre, porque para ellos es como difícil o no común esa combinación de decir flor, les cuesta, entonces, y no me han querido cambiar el nombre en el trabajo, así algo más fácil. Así que ahí me tienen deletreando y también pidiéndole a la gente que deletree. Es bien común estar haciendo esto, entonces quiere mucha práctica y es importante, como decía el señor Sainz en el video, la forma en que uno, déjenme compartirla, es importante también la forma, por ejemplo, si voy a pronunciar la M, so, el movimiento de los labios tiene que ser cerrado, M. Se ponen juntos, M. Ahora, si decimos la N, es N, N. No juntamos los labios, sino que es como topar la dientes con la lengua, N, N, M, N. Y eso ayuda bastante a gesticular correctamente. Emerson, dígame. Yo tengo una consulta. Uh-huh. Para yo deletrear mi nombre, yo digo, my name is Emerson, that's, y empiezo a deletrearlo. Pero, ¿cómo pido a la otra persona que me deletree su nombre? How? Okay, how do you spell that? So, how do you spell your name? So that can be one question. Pueden preguntarle, how do you spell your name? Right? Mm-hmm. Yeah, so Damaris. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Nada más una consulta. ¿Verdad que para deletrear también se puede ocupar el alfabeto militar? Sí, sí, sí. De hecho, se ocupa mucho, especialmente... el militar sí, y usualmente también la gente ocupa mucho decir, por ejemplo, si me dicen Oak Grove, and I said, can you spell that for me, please? They said, so, O as in Oscar, A as in Apple, K as in Key, y empiezan a hacerlo, no necesariamente las palabras que salen en el alfabeto militar, sino que a veces utilizan puros nombres de personas, R as in Richard, W as in Wendy, etc. Edgardo. Gracias. Uh-huh. Me surgió una duda ahorita con el alfabeto militar, porque, bueno, me imagino que el alfabeto militar es el mismo que el aeronáutico, y entonces, por ejemplo, para decir alfa, tango, ¿se dice en inglés o cómo se pronunciaría en ese caso? Así, alfa y tango. So, literalmente así. Sí, sin tango, pero realmente cuando a mí me deletrean la gente y me dicen tía sin tom. Ajá, no me dicen tango. Sí, entonces sí pueden, es muy útil porque miren, al principio cuando yo empezaba era como que, ay, W de qué le digo. Entonces tenía ahí pegado y yo, W sin whisky. Ajá, entonces sí, sirve mucho. Entonces pueden practicar con ese porque hay letras que de repente no es como que la O también me costaba así como acordarme o decir algo que empezara con O y es tan fácil como Oscar. Entonces cuando yo digo O así en Oscar, sí me entienden. Uh-huh. Así que sí, es muy buena idea y siempre es as in, como decir como en. So ellos dicen T as in Tom,
Para darles un ejemplo, ahí se los escribo: T as in Tom, V as in Victor, W as in Whiskey, y así. Carlos, dígame. Hola. How do you spell your name? Es cuando yo te pido que deletrees mi nombre. Last name. Uh-huh. Nombre. Nombre. Ah. Ya. Yeah. Okay. Y puedes cambiarle ahí si lo que necesitas es el last name. How do you spell your last name? Ahí le puede cambiar name por last name si necesita el apellido. And how do you spell your last name? Okay. Mm-hmm. Any other question? Teacher, mm-hmm. How do you spell your name? It's F-L-O-R. Y aún así no me entienden a veces, entonces F as in Frank, L as in Larry, O as in Oscar, R as in Richard. Okay, it's Florida. Uh-huh. Esto me alegro y me extraño cuando no me piden que lo deletree. Yeah. Any other question? Okay, so hay palabras que son parecidas como la B y la P. El sonido es bien similar. Es B, P. Oh, yeah. So por eso también a veces, y más por teléfono, aunque la gente esté haciendo buena gesticulación y todo, pedimos spelling para estar seguros. So, pero sí, es importante. Acá, if you say B, esta es B, B. Y luego esta, como en español, la que le decimos B pequeña, o la de Víctor, es V. Lo que en español le decimos labio dental, porque se topa labio y diente, V, V, V. Y la otra se juntan, V, y el sonido es más explosivo, V. Esta, la B grande que le decimos en español, V, V. Y la otra es V, V. Veo, Eric, levantó la manita. Sí, teacher, una consulta, no sé si entra. La ñ no entra en el vocablo de inglés. No, se sustituye por la N, aunque suena raro. Ajá, si alguien se apellida Peña, en inglés tiene que decir pena. Sí, entonces, ajá, no existe, solo dicen la N. Una consulta más, ¿verdad? Uh-huh. Tal vez tampoco por el tema. Cuando muchas veces existen palabras que oraciones que están en inglés y yo quiero entenderlas al español, muchas veces no son muy coherentes. A mí me explicaron de que no es cuestión de entenderlo, ¿verdad? Simplemente así son las cosas. Sí, hay cosas, de hecho, que así es la gramática. Así nos toca decir así es porque así es. No tienen una, como decir, esa es la estructura, solo hay que seguirla porque no hay explicación. Y antes, y sí, viene mucho y lo van a comprender que en inglés no, de hecho la carrera antes se llamaba traductor del idioma inglés, así se llamaba la carrera. Usted podía estudiar para traducir. Pero ahora, bueno, le cambiaron hace bastantes años y le dicen, ahora son intérpretes. Porque se puede interpretar, y hay muchas cosas que solo se pueden interpretar o dar un semejante a lo que es español, y porque hay cosas que también si las traducimos tal cual, y ahorita que estamos en el tema, suenan feas. Por ejemplo, la edad, nosotros en español decimos yo tengo tantos años. Que bueno, por cuestión de nuestro idioma, así es, pero no es algo que pueda tener, bueno, sí, vea, los reflejamos, pero como a dónde están, vea, enséñemelos, tengo tantos años, pero en inglés, so it's I am, y ya decimos la edad, like, y se le agrega el years old, so imagínense decir I am 40, years old, y es lo que está diciendo el compañero. Si yo quiero traducir esto al español, ¿cómo dice?
¿Cómo dice? Yo soy 40 años. Yo soy 40 años viejo. 40 años vieja. So, esto se oye feo. Entonces, no. Entonces decimos un equivalente si alguien está interpretando y dice, I'm 40 years old. La persona dice, yo tengo 40 años. Y lo interpreto de la manera en que se dice en español o lo que sería el equivalente. No lo puedo traducir tal cual al pie de la letra porque suena feo. Entonces, por eso, sí, hay cosas que nomás se interpretan o buscamos algo parecido o similar, más no traducir literalmente. Teacher, también eso creo que funciona bastante con nosotros lo conocemos como los refranes, pero creo que en inglés le dicen modales, que hay algunas que están traducidos literalmente y que acá al español pues simbolizan otra cosa. Ajá, sí, aplica. So it's like, hay unos libros de esas cuestiones. Y sí, aplica igual, ¿verdad? No se dicen igual que en español algunas cosas en inglés, pero hay algo similar o un equivalente. Bien, con esto lo otro que era es importante es que esta, la C, es sí. Como que estamos diciendo correcto o afirmando, sí, sí. Y en las... el caso... Ajá. Hola. ¿Sí? Perdón. Y en el caso de la Z, ¿cuál sería la diferencia entre la C y la Z? La C de esta que estamos viendo, de Charlie, correcto. Es sí, como que estamos sí. Afirmando. Sí, S-I, sí. Y la Z es Z. Sí. Sí, ajá, como que va a ser un zumbido. Sí. 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 Correct. Sí. Yeah. Okay. Gracias. One second, please. That was not COVID. It's a falta de agua. Okay. give me one second. Okay. Is there any other question? ¿Algo otra preguntita? No. Okay. So, eso era lo más importante, ¿verdad? Aprender y ver, pueden volver al video, recuerden que está ahí y pueden repetirlo cuantas veces sea necesario y como decía el presentador, ¿verdad? Es importante gesticular y hacer los movimientos de la boca tal como vemos en el video. Y podemos ir a practicar esta conversación pequeña que tenemos ahí, creo que se las incluí en la... en el PowerPoint, pero vamos a practicar dos veces más, a repetir el abecedario y luego vamos a hacer la práctica de la conversación. Sí. Yes. Page 3, exercise 4. Spelling names. Part A. Listen and practice. A. A. C. C. D. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S, T, U, V, W, X, Y, Z. Page 3, exercise 4. Spelling names. Part A.
Listen and practice. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Page 3. Okay, so vamos a practicar la conversacioncita y pues cancioncita dije. No, la conversacioncita que está ahí en el material. Y voy a hacer los grupos pequeños para que tengan chance de escribirla si es necesario, para que utilicen su propio nombre. Entonces, van a quedar en grupo tal vez de tres o dos y tratar de tomar turnos. Porque si hay muchos, a veces no se trabaja igual. Y voy a habilitar acá para que puedan compartir pantalla, pues si necesitan guiarse. Ahí está, ya pueden. O por si necesitan hacer un template, una plantilla en Word o lo que sea y puedan compartir pantalla. La idea es hacer una conversación similar a la que tienen acá en el ejercicio. Veamos, es esta. Tenemos, what's your name? Y la persona B contesta, my name is Sarah Connor. Da el nombre y el apellido. Entonces, la otra persona le pregunta, is that S-A-R-A-H? Y ella dice, yes, that's right. Y ahora él le pregunta, how do you spell your last name? Y él mismo contesta, o sea, le pregunta, ¿y cómo deletreas tu apellido? C-O-N-N-O-R. Y ella le dice, no, it's C-O-N-N-E-R. O sea, él estaba poniendo una O aquí y ella le dice, no, es incorrecto, es C-N-N-E-R. Les voy a poner la conversación, pues, para que la escuchen mejor ya con él. Las personas estas. Es un caballero y una señora. Vamos. Page 3, Exercise 4, Part B. Class activity. Listen and practice. Then practice with your own names. Make a list of your classmates' names. What's your name? My name is Sarah Connor. Is that S? A-R-A-H? Yes, that's right. How do you spell your last name? C-O-N-N-O-R? No, it's C-O-N-N-E-R. Okay, van a hacer un ejercicio similar a ese. Parejas o grupos de tres, van a quedar la mayoría, tal vez en tres. Y acá lo tienen en la presentación que mandé ayer. So, van a utilizar sus propios nombres. Aquí pueden agregar, por ejemplo, si dice, digamos están en el grupo con Mauricio, yo veo Mauricio, el apellido es Martínez. Él lo tiene ahí con Z. Entonces podemos hacer acá... Eric Martínez, y de repente cuando empiecen así, Martínez lo ponen acá con S, y ya luego Mauricio dice, no, it's M-A, así con Z al final, ¿verdad? So it's como hacer un errorcito adrede ahí y luego corregirlo. ¿Preguntas antes de que haga los breakout rooms? No questions.
No. Ok, van a crear sus conversaciones, acuérdense, similar, tomando esa plantilla como ejemplo y cometer algún errorcillo ahí para seguir practicando spelling así como está aquí el ejemplo. Si son tres en el grupo, por ejemplo, les va a tocar que hacer dos conversacioncitas o ver la manera de integrarse los tres en una sola. It's up to you. Let me create the rooms.
Did you finish? ¿Terminaron sus conversaciones? ¿Lograron practicar algún par de veces todos? Yes, yes. Awesome, fantastic. Yes. All right, very good. So it is time to check attendance for the last time in this, in today's section. Vamos a revisar asistencia. Okay. Segunda vez, so okay. Get ready. Adriana Gretel. Here, here. Aleli Concepción. Present. Altagracia Lizeth Moreno. Altagracia Lizeth Moreno. Ana Karina Orellana Carranza. No. Ana Karina Orellana. Okay. Ana Leticia Navarrete de Gámez. Ana Leticia. Ana María Sas Bernal. Ana María Sas. Okay. Ana Raquel López. Present. Brenda Maribel. Present. Okay. Brian Giovanni. Present. Brian Stanley. Here. Carlos Brian. Alberto Mendoza. Present, teacher. Okay. Carlos Alfonso Santos. Present, teacher. Okay. Carlos Manuel Abrego. Here. Okay. César Ernesto Rodríguez. Present. Cristian Adonai Ramírez. Present. Right. Claudia Joana Landaverde. Present. Damaris de Jesús. Present. Okay. David Alonso. Present, teacher. Okay. David Alcides. Perdón, Delbert. Es Delbert Alcides. Dennis Fernando. Present. Edgar Isaac. Present, teacher. Edgardo Antonio. I am here, teacher. Eduardo Elías. Present. Edwin Ernesto. Emerson Alexander. Present. Eric Mauricio. Present. Eric Sigfrido Velázquez. Eric Sigfrido Hernández. Eric Sigfrido Hernández. Present. Okay. Marcos Javier Jiménez. Present. Okay. Thank you so much. Teacher, no dije mi nombre. Sorry. ¿Podría decírmelo? Ana Gabriel Coreas Martínez. Ana Gabriela Coreas Martínez. Sí. Déjeme revisar. Ana. Teacher, creo que le va a aparecer como Ana Martínez. Perdón. Creo que va a aparecer como Ana Martínez. Se escucha entrecortado. Si gusta, me lo escribe. Que le va a aparecer como Ana Martínez, dice. Como Ana Martínez. Okay. Ajá, ahí está. Al inicio de la clase lo menciono completo. Sí, Ana Gabriela. Me aparece como Ana Gabriela Coreas Martínez. Sí. Uh-huh. ¿Está bien así? Sí. Sí, pero sí, ahí está. Ok. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera chequear?
Okay, so that would be done for today. Sería todo para la sesión de ahora. Descansen, gracias por acompañarnos y los veo mañana para que sigamos practicando. Gracias. Buenas noches. You're welcome. Bye. Buenas noches. Bye. 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 It's good evening.